Hola chavales, bienvenidos a Doctor Computer Madrid. Hoy vamos a realizar un unboxing sobre una estación de soldadura. En este caso la marca es la de M-Link. El modelo en concreto es H2. Y bueno, su precio en el mercado es de 67 euros más o menos, son 62. Pero con el gasto de envío se te pone más o menos en 67 euros. Es igual más o menos que otras estaciones de soldadura como la Baku, que está en el mercado por ese precio. Y bueno, vamos a abrirla, a ver qué tal os parece, vamos a verla, ¿vale? Bueno, vamos a abrir la caja. La alejo un poquito. Aquí nos viene el manual de instrucciones. Lo bueno que, a diferencia de la Baku viene en chino y en esta viene en inglés, que bueno, dentro que cabe, por lo menos se entiende más que en chino. Viene todo muy bien detallado, las especificaciones de la máquina. Y bueno, la verdad es que está entretenido. Esto luego lo leeré cuando tenga tiempo. Más cositas que vienen. Un juego de puntas, de soldador. Vamos a ver, quiero coger la cámara. Son diferentes puntas. La que está muy bien. Además que vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 9 puntas para nuestro soldador. Un recambio para la pistola de aire caliente. Aquí tenemos el recambio, cosa que la Baku no tiene. Así que tenemos, viene unos recambios bastante chulos e interesantes. Que vemos la resistencia para la pistola. Y bueno, la verdad es que está súper bien. Bueno, aquí viene esta pieza. Tiene pinta de ser una especie como soporte. Eso tengo que investigarlo mejor a ver lo que es, pues ahora mismo no sé lo que es esta pieza. Hay que mirarlo mejor. Y bueno, vamos a ver qué más viene. Esto tiene pinta que son las bocas de la pistola. Sí, exactamente, aquí tenemos la boca de la pistola de aire caliente. Viene 3 y van atornilladas para que estén mejor sujetas. Estas son las 3 bocas que vienen. La verdad es que está bastante bien. Pues echan falta una más, pero bueno. Por el dinero que ha valido la estación, tampoco vamos a pedirle mucho más. Ya que es muy económico, 67 euros es lo que ha costado. Y está muy bien el juguetito. Queda una caja. A ver qué hay ahí. Aquí tenemos el soporte para nuestro cautín con su esponjita para limpiar. A ver, más cositas. Aquí tiene ya la estación. Aquí tenemos la estación en sí. La calidad, a ver, porque según estuve viendo vídeos de la Baku, hablaban muy mal de la calidad del pintado, que se iba el pintado de la estación. Esto parece que está bastante bien. No se va así como así. La serigrafía o pegatinas que lleva, la verdad es que están bastante bien hechas.
tiene mejor calidad que por lo menos lo que estuve viendo yo de la Baku. Y bueno, el tamaño la verdad es que es muy reducido, me gusta porque es reducido y eso está bastante bien, porque lo podemos poner en cualquier sitio de la casa. Y bueno, aquí tenemos la pistola de aire caliente. Hot, caliente, ta ta ta. Y esto, aquí está el soporte. Y si queremos podemos cambiarlo de un lado a otro. Tiene aquí dos agujeritos. Que lo registre la cámara. Por si queremos cambiar la distribución y colocación de nuestra pistola de aire caliente. Entonces, bueno, aquí la tenemos. Aquí tenemos el soporte del cautín. Aquí tenemos el cautín. Viene con un capuchón de plástico para protegerlo. La verdad es que la pinta es súper fina. Quiero que lo registre la cámara, ¿veis? La punta que tiene. Tiene una pinta súper fina, muy finita. Y esto va enroscado, va a rosca para aquí y luego lleva una rosca que es para que se sujete y no se suelte. Entonces, espera, vamos a quitar esto. Esto iría tal que aquí. Lleva una posición. Para no equivocarnos, y luego iría a rosca. Para quedar bien sujeto el cautín. La verdad es que me gusta el soldador, lo que es el cautín. Me gusta bastante que sea así, tan sumamente así. Es pequeñito, manejable, pesa poco. Y la verdad es que sí, lo veo interesante, lo veo bastante. Es muy buena compra. A grandes rasgos, vamos a mirar a ver para cambiar las puntas. Para cambiar las puntas es quitar este tornillo tuerca. Y saldría la punta. Aquí vemos la resistencia. Y ya sería reemplazable por cualquiera de las 9 puntas que nos han mandado. Podríamos cambiarla por cualquiera de las 9. Podemos poner la que quisiéramos y luego ponerla y poner la rosca. Vamos a dejar la que estaba, que me convence bastante, es muy finita, y vamos a dejar esa. La verdad es que estoy contento, así a grandes rasgos, lo poco que he visto, nada más abrir el empaquetado, me ha gustado mucho todo lo que viene. Lo único que he hecho en falta es que hubiera una punta más para pistola, pero por lo demás sí me ha gustado bastante todo lo que viene. La de Baku, por ejemplo, las puntas, esa presión. Nada más a la presión y salen. Esta, lo bueno que viene atornillada. Así que, pero bueno, es la única, a lo mejor quizás, que me hubiese gustado más que fuera solo a presión, que no hubiera hecho falta la. Porque estos tornillos y tal, luego después son muy propensos a que se puedan perder. Luego tienes que tener a mano un destornillador. En fin, para gustos colores. Hombre, no está mal porque la verdad es que está chulo. Pero si tuviera lo otro, como digo, voy a apretarlo así con la mano. Me convence casi más el hecho de que la otra sea a presión, a diferencia de esta que va atornillada. Es una herramienta imprescindible si os dedicáis al tema de la electrónica y tal,
por el precio que tiene. Vamos, yo tenía un Cautín de JBL y la verdad es que me valió casi la mitad que esto. Fueron, no sé si fueron casi 30 euros el Cautín. Y bueno, y por 60 euros, mira, tenéis, 67 euros tenéis esta estación. Así que lo veo bastante chulo. Bueno, ya tengo esto, lo tengo ya apretado. Lo que sí vamos a probar, tampoco hace falta apretarle mucho, por poco que apretemos un pelín ya está bien sujeto. Vamos a encenderla para ver qué tal responde la máquina. Bueno, aquí tenemos los dos botones, uno sería la del aire caliente y esto sería la de la el Cautín. Entonces bueno, vamos a encender, vamos a probar primero el del aire. Ahí vemos, está ya encendido. Y aquí podemos regular nuestra temperatura, que el mínimo sería 100 grados. Y lo máximo sería 480. Así que vamos a bajarle a, bueno, vamos a dejarle en 380 para hacer la prueba. Una pequeña prueba. 380, vamos a dejarlo. Y de aire le vamos a poner en 2. Porque en el momento que está apoyado, no enciende. O sea, cuando lo sacas. Lo de descuelgas es cuando empezaría a funcionar la pistola de aire caliente. El botón set es el único que no tengo bien claro para qué sirve, porque le doy y no hace nada. Así que bueno, vamos a ver. Temperatura 380 me marca. La verdad es que sí sale bastante aire caliente. Vamos a subirlo. ¿Escucháis? La verdad es que suelta mucho aire. Y eso le he puesto la boca para probar. Y sí, la verdad es que suelta mucho aire. Vamos a bajar para enfriar. ¿Escucháis, no? El sonido de la turbina. Y ahora vamos a dejar ahí que termine de enfriarse. Y supuestamente, cuando baje la temperatura, se apagará. Ahí vemos que ya está en 35, 135 grados, 133, 30, 29. Y cuando llega a 100, vemos que apaga la pistolilla. Esto está muy bien porque así protege nuestra pistola, la resistencia que tiene, la protege porque la enfría de tal manera que lo sufre menos. Entonces está muy bien, la verdad es que es muy robusta, es una máquina muy robusta. A grandes rasgos me está gustando mucho. Vamos a ver ahora el Cautín. Vamos a apagar este lado, que sería la de la pistola del aire caliente, y ahora vamos a encender el Cautín. Ahí vemos que empieza a subir temperatura, está subiendo temperatura. La verdad que se está poniendo muy rápido, está subiendo temperatura muy rápido. Fijaos que lleva un ratillo y ya está 250. Y aunque no se aprecie,
ya está caliente. Entonces ya podemos subir la temperatura si quisiéramos. Mira, tenemos 300, podemos subir más, menos. Pero ya está caliente. La verdad es que está muy bien. Ya os digo, me está gustando muchísimo esta estación. El tema de enfriamiento no lo sabía, porque no había visto ningún vídeo tutorial sobre esta máquina. Y a grandes rasgos me ha gustado muchísimo. Entonces, bueno, vamos a dejar que baje temperatura y que se enfríe. Bueno, ya apagamos eso. ¿Qué deciros? Que solo me faltaría probarla, pero lo poco que he visto de la máquina, ya lo habéis visto vosotros, está muy bien. Es muy compacta, muy chiquitita. Pesa bastante, quizá mejor ponle que 2 kilos. Se la ve que es una máquina robusta. El pintado es de muy buena calidad comparado con la Baku, que estuve viendo vídeos, un vídeo tutorial que hay ahora mismo en YouTube. Esta tiene muy buen acabado, se la ve que es una máquina muy robusta. Y bueno, yo a falta de probarla, lo poco que he estado probando, de grandes rasgos, lo recomiendo de como buena compra. Y a la hora de tener una herramienta más en casa, de momento sí la aconsejo, a falta de probarla, ya os digo. Esto de momento solo es un unboxing, no es una review. Ya más adelante, según como vaya viendo funcionar, si veo que es necesario, comentaré algo más en este vídeo. No creo que para comentar esta máquina poco más creo que hace falta. Así que si tenéis alguna duda, sugerencia, tal, tenéis el cajón de comentarios para preguntarme cualquier cosa sobre esta máquina. Si veo cualquier incidencia, cualquier cosa, alguna novedad que no haya encontrado ahora y la encuentres en el futuro, lo pondré en el vídeo. Pero ya os digo, a grandes rasgos, me ha parecido una estupenda máquina de trabajo. Por su versatilidad, peso, se ve que son materiales de muy buena calidad. Pues eso, chicos, espero que os haya gustado este unboxing. Nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. Dedos arriba si os ha servido de ayuda. No olvidéis suscribiros al canal para estar al día de todos los vídeos que voy subiendo, de reparación de ordenadores, de móviles, curiosidades, también subo cosas, repaso de mitos, en fin. Que nos vemos en el siguiente vídeo, chicos, ¿de acuerdo? Un abrazo, hasta luego.